completo? Pablo Cavalleri. Pablo Cavalleri, pregúntame. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Te queremos conocer. Vamos a hacer un repaso sobre tu vida. Sí. ¿Dónde naciste y también dónde te formaste? Nací en Buenos Aires en el 65. Me formé en Derecho en Buenos Aires y en Historia en la Universidad de París, Panteón Sorbón, donde me doctoré como historiador. Uh-huh. Trabajé muchos años como diplomático. ¿Abogado argentino? Abogado argentino, historiador formado en Francia, diplomático, funcionario de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional durante muchos años y resido nuevamente desde hace algunos años en Francia, uh-huh, en París. Sí. No. ¿Dónde viene el interés por Borges primero? El interés por Borges es un interés primero por la literatura de Borges, desde muy joven, y adicionalmente por los autores que Borges recomendaba leer. Uh-huh. Que es prácticamente una lista infinita, uno se pasa casi una vida siguiendo esos autores, y en ese sentido hice una presentación anoche sobre Borges y la literatura francesa, donde analicé un poco la relación que él tenía con ese mundo francés, que no es el mundo íntimo de la lengua inglesa, que es la lengua de su casa, porque su abuela era inglesa y vivía con ellos, sino que es una lengua aprendida cuando él tenía 14 años y su familia va a vivir a Ginebra, pero que desarrolla él con gran dominio de la lengua y un gran interés por la literatura. Entonces lo que hice anoche fue marcar un poco cuál era su relación con ese mundo de la literatura francesa y después repasar unos 15 autores de lo que se podría llamar el canon de Borges de la literatura francesa. Es decir, los grandes autores, según él, que valía la pena descubrir. Uh-huh. Bien, esto es una pregunta fuera de contexto. Sí, ¿cómo no? Cuenta la historia, por ejemplo, que la señora de Martín Fierro, sí, tiene una amiga que es irlandesa y se despega un poco de la vida del campo, sí, o de los indios, de, sí, lo que trataba, sí, Martín Fierro. Y Borges toma mucho de la vida, incluso uno de los cuentos, específicamente la vida de lo que fue la campaña del desierto. Sí. ¿Cómo lo ve ese Borges usted? ¿Cómo? Bueno, es el Borges criollo. En realidad, la abuela de Borges, inglesa, sí, se había casado con un coronel del ejército argentino, el coronel Francisco Borges, que había hecho parte de las guerras civiles y había sido muy cercano al general Mitre. Uh-huh. Y en esa función, el coronel Borges, el abuelo de Borges, fue comandante de guarniciones en la frontera en la lucha contra el indio. Y había muchos cuentos, muchas historias, sí, que le transmitió su abuela a Borges, porque el padre muere relativamente joven en una revolución en 1874 que hace el general Mitre contra Avellaneda, y prácticamente se hace matar cuando una batalla está terminada, la batalla de La Verde. El padre, el abuelo de Borges, Francisco Borges, se pone un poncho blanco y empieza a galopar hacia las líneas enemigas, que era una forma de prácticamente invitar a que les pegaran un tiro, que es lo que pasó, es decir, una muerte buscada. Entonces, hay todo un Borges criollo que tiene que ver con ese mundo de la frontera, del indio, de los cautivos, de la relación conflictiva, pero que había, donde había vasos comunicantes entre el mundo cristiano, blanco, y el mundo de los indios, uh-huh, básicamente. Y eso está en muchos cuentos de Borges. ¿Y usted, su vinculación con Tucumán? Mi madre era tucumana, vivió muchos años en Buenos Aires, se formó en la Escuela de Bellas Artes aquí en Tucumán en los años 40 y después en Buenos Aires. Como le comentaba antes, su tío, el hermano de su madre, había sido Juan Carlos Franco, que fue este militar tucumano que muy joven tuvo la valentía de plantarse ante la dictadura de Uriburu y en una defensa de oficio defender la vida y un proceso constitucional y con garantías constitucionales de un anarquista italiano que era Severino Di Giovanni. Uh-huh. Y obviamente eso le cuesta la carrera militar, un exilio en el Paraguay, una vida bastante aventurosa y una muerte joven, porque muere al poco tiempo de volver a la Argentina y ser reincorporado al ejército. Uh-huh. Entonces, yo he querido escribir un poco esa historia de este hombre que fue tan notable, que fue además un gran amigo de Atahualpa Yupanqui, con quien compuso una cantidad de vidalas y de yarabíes
Sí, tenía toda una dimensión poética y romántica, digamos, que iba en paralelo con esa voluntad de defender el orden constitucional y las garantías constitucionales del proceso. Ahora, hablamos con Atahualpa, que vivía en Tucumán. ¿Cuándo vivía en Tucumán? Ahora. ¿O cuando? Es una buena... Atahualpa estuvo en varios lugares. Exactamente, hoy lo comentaba. Atahualpa, muy joven, él es nacido en Pergamino, sí, provincia de Buenos Aires, muy joven inicia una vida como de payador ambulante. Muy jovencito empieza a recorrer el país con su guitarra, viviendo, cantando en fiestas, en asados, en reuniones, anotando las tradiciones de los santiagueños, anotando las tradiciones de los salteños, de los cordobeses, etc. Y en Santiago del Estero conoce a Juan Carlos Franco, que estaba destinado y termina destinado 10 años en Santiago del Estero, y se hacen íntimos amigos y forman un dúo musical Chavero Páez. Y se llamaba Chavero porque Atahualpa todavía no tenía el nombre de Atahualpa Yupanqui, es nombre de arte que él adquiere recién en los años 30 más tarde. Y Páez es el nombre, el apellido materno de Franco, porque él no podía tener problemas con el ejército y presentarse como Franco. Entonces se presentaba con el apellido de la madre. Y lo interesante es que Atahualpa Yupanqui, en sus memorias, le dedica un capítulo entero a Juan Carlos Franco, porque le tenía una gran admiración, una gran amistad. Y en las memorias inéditas que se publicaron en el 2003, un historiador recogió eso que estaba, quedaba como un acervo en la familia de Atahualpa, aparece nuevamente casi un capítulo entero sobre Juan Carlos Franco, con lo cual se demuestra que había una relación realmente entrañable entre Juan Carlos Franco, el oficial del ejército tucumano y payador, y el legendario Atahualpa Yupanqui. Para terminar, entre el abogado y el historiador, sí, ¿cuál le dio más satisfacción a usted? El historiador, por lejos. ¿El historiador? Pero no da mucho de comer. Claro. Satisfacción, historiador, claro, de lejos. Claro. Y vive de abogado. Va de abogado, de jurista. Ya entendió todo, claro. Gracias. Claro. Le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su interés. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.